Seguimos haciendo reacciones, vamos con otro pedido, muy pedido esto, el baile de los que sobran, los prisioneros y manifestaciones en Chile, ¿eh? Así que son, deben ser imágenes sacadas de lo que ocurrió, de todos los acontecimientos que fueron antes del COVID, que hubo una gran revolución en Chile ahí, así que vamos a ver las imágenes y vamos a ver el vídeo, ¿no? Es otra noche más de caminar. Qué voz que tiene este flaco, loco. Apenas es una guitarra acústica y él y es, no necesita más. El otro día cuando lo vi en el directo era un teclado, un guitarrista y un baterista y te movieron un estadio entero. Este loco es un astro, ¿eh? Este loco tiene muchísimos recursos, este loco tiene muchísima fuerza física, digamos, a la hora de dejarlo todo, ¿no? Y se escucha, ¿no? Está solo una guitarrita y él y transmite muchísimo. Es otro fin. Entiendo que lo pongan en estos vídeos. Sin novedad. Impresionante, loco. Un acordeón, buenísimo. Al medio. Mis amigos se quedaron. No me la esperaba esta, Bueno, esto es Depeche Mode puro. Es un teclado muy, muy, digamos, de la época. Digamos, no sé de qué año será esta canción, pero un teclado utilizadísimo por Depeche Mode. Me encanta este sonido bien ochentero, ¿no? En el tema tienen los puestos, los bajos y todo, ¿no? En lo que es el sampleo entero, ¿no? Del tema, con el bombo y caja y todo unido, ¿no? Súper, súper mezclado ahí con la guitarra acústica, le da una onda buenísima. Me encanta este estilo. Y le pega mucho, mucho a la voz de él. Este año se les ha acabado los juegos, los boss de juego. Qué bajo sintetizado. Únanse al baile. Qué fuerza que tiene. De los que sobran. No, yo entiendo cómo lo aman a este tipo. Entiendo cómo lo aman porque es... es un portento de la naturaleza, la fuerza que tiene en la voz, porque la voz no es ni tan grave, ni tan, es muy personal, tú lo reconoces al instante, ¿no? Pero te deja el alma en los tonos y todo, ¿no? Digamos, él solo te puede hacer un recital con una guitarra y no necesita más, es una cosa increíble este flaco. Nadie los va a echar de más. Qué buenas imágenes, ¿no? Nadie los quiso ayudar de verdad. Fue grande eso, ¿eh? Nos dijeron cuánto chicos. Oh, como gusta el bajo. Vienen a estudiar. Los hombres son hermanos. Y juntos deben trabajar. Miren cómo, miren la, digamos, las tesituras de la voz, loco. Se va arriba, se va abajo y tiene un montón de matices. Este flaco es un crack. Oías los consejos. Oías. Los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que brazo de tribu. Nadie nos va a echar jamás. ¿Vieron la construcción? Qué buena que estuvo, porque arrancó metiendo como si sería un rapero. Metió un montón de palabras increíbles antes de arrancar con esta melodía. Qué pedazo de artista. Escuchen cómo mete un montón de letra rápida, metida y se le entiende perfecto. Y después arranca con la armonía, ¿no? Hermoso. De los que sobran, mis si es por acá que mete un montón de letra. Al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la perra. Qué bueno, qué construcción. De los que sobran. ¿Qué más? Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Ahora están metiendo como un teclado bastante del roots, ¿no? A la derecha, ¿no? Un toquecito que le dieron ahí, ¿no? Para cambiar, ¿no? Muy beat. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
puente que hizo acá, porque le cambió totalmente los tonos de la canción, ¿no? Y ahora vuelve otra vez al tono inicial, ¿no? Pero quedó muy buena esa parte. Y aparte él entona como quiere, ¿no? Entonces ahí le dio como un cambio en la voz y quedó hermoso, ¿no? Y ahora vuelve al arranque como el inicio. Mucha gente, loco, ¿eh? Bajo los zapatos, escuché bajo los zapatos, barro más cemento, impresionante. El futuro no es ninguno de los prometidos en los. Esto, fíjense que no está subiendo la voz para nada. Está él ahora está como cantando, como jugando al parchís. Después se va arriba de una forma terrible, con la voz rota, con unos matices. Este tipo es tremendo y entiendo por qué lo quieran tanto. Y todas sus canciones son conocidas, loco. El futuro no es ninguno. Viene abajo, loco, y grave. De los prometidos en los 12 juegos. Ni hablar de la a otros te enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de la todos himnos, loco, son todos himnos, lo conoce todo el mundo. Qué construcción que tiene esta canción, qué buena construcción, loco, está buenísima, porque tiene un puente ahí en el medio que le da un toque genial. El estribo es una hermosura, bueno, sería el coro que dirían ustedes, y toda la estrofa, qué bien construida. En un momento metió un montón de estrofas seguidas que le dio una variación del tema, y después tiene ese el coro ese que es para que canten todos juntos, bien de estadio, que te integra todo, que no te lo olvidas más. Impresionante este flaco. Oh, buena esa que metan la gente. Cambio, loco. Sobre el futuro, hey, el tiempo es que los aprendí, fue el más seguro. Únete al baile. Este flaco lo que tenía es que unía muy bien, por ejemplo, esto no sé de qué año será esta canción, por ejemplo, ¿no? Pero el sonido es muy ochentero en todo lo que es, digamos, los bajos, digamos, el beat. Todo, ¿no? Pues una batería electrónica, todo el sonido, pero él me lleva a otro lugar, ¿no? Es lo que digo, yo tiene esa actitud rocker, esa actitud de The Clash, todo eso que yo decía que tiene, la tiene él en toda su impostación. Es un artista integral, es buenísimo, y la composición de esta canción es complicadísima. Es, digamos, muy sencillo el estribo. El estribo es la única parte que es como de cancha, que es muy sencillo y muy, muy melódico. Pero todo lo demás, el puente que tiene, cómo lo cambia, la entonación, una locura, hermoso, hermosa construcción de canción. Vamos. El sonido es Octapad puro, de Roland. Fue muy fuerte, ¿no? Ya
pedazo de canción, chicos. Pedazo de canción, hermoso, ¿eh? Hermoso, aparte del significado que se ve que le han dado en el vídeo este, que lo han hecho con las imágenes de todo lo ocurrido, ¿no? Antes de que ocurriera el COVID, lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Que ahora quedó como tranquilo, digamos, no tranquilo, sino esperando que pase todo esto y viendo cómo se solucionan las cosas, a ver si se escuchan al pueblo, a ver si las cosas se solucionan de una forma civilizada, ¿no? Y empiezan a... Porque yo veo que esto, digamos, muchos de los artistas vienen hablando de cosas así, de desigualdades, de hace mucho tiempo, ¿no? De hace mucho tiempo, el tema de la educación, el tema del transporte, el tema de la sanidad. Muchos temas que veo que yo escucho canciones de hace 20 años y le escucho esas frases, ¿no? Y espero que se solucione todo y que todo el mundo esté contento, ¿no? Así el pueblo está unido, ¿no? También que no haya divisiones, y eso sería importante, ¿no? Porque Chile es un pueblo muy inteligente, muy, muy, muy capaz de todo. Yo creo que las cosas se van a arreglar, ojalá. Bueno, un temazo. Hablando de la canción, espectacular, espectacular. Ya hablé demasiado. Lo que más me sorprende, primero él, que es un terrible, 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 digamos, alma de escenario. Él solo te... Yo creo que, digamos, no necesita más que él una guitarra, nada más. Si ese tipo a mí más un concierto solo, te levanto un estadio. Tiene una potencia, él con su impronta, es una cosa increíble. Después, un gran compositor, unas letras de la puta madre, unas melodías increíbles, el tema armado hermoso. Yo entiendo que haga todo himno, y sí, porque están todos buenos, no hay con qué darle. Con que darle, te mueve solo, a mí me mueve solo y ya digo, bueno, ya está, me ganó el tipo. Y lo que digo, tiene todo, porque tiene melodía, es pueblo y tiene rock, y es completísimo y es buenísimo. Gracias a todos, seguimos haciendo reacciones. Entonces, el baile de los que sobran, de los prisioneros, un temazo, ¿eh? Y están muy buenas las imágenes también. Gracias, gente. Acuérdense de suscribirse, ¿eh? Los que no están suscritos y ven los videos, si tienen algún amigo al lado, péguenle un varillazo con una regla aquí, en esta parte del dedo, tic, correctivo, sin tipo de ninguna agresividad, con una sonrisa, ¿no? Con una sonrisa, es loco, dale, suscribirte. Gracias, gente. Una broma, ¿eh? Gracias, gente. No, algunos se lo toman en serio, capaz me dicen, no, está alentando la violencia. No, una broma. Vamos con más reacciones, que hay muchas cosas que hacer, ¿eh?